Quedó aplazado para el 1 de junio el nuevo horario del pico y placa a partir de las 6 de la mañana para vehículos particulares en Cali. Aunque el decreto que avala esta medida ya está firmado, todavía no iniciará. La Secretaría de Tránsito de Cali hará socialización con los ciudadanos y hace un llamado a los padres de familia de colegios y estudiantes universitarios para que compartan transporte. Es que se unan los estudiantes y un día recoja un estudiante a 3 estudiantes, otro día se va turnando y demás. La Secretaría de Tránsito también anunció que la posible restricción de todo el día para vehículos que no estén matriculados en Cali queda suspendida mientras se evalúa. También se anunciaron otras medidas en las que se estableció que los carros recolectores de basura solo podrán transitar en las noches, los carros de valores no podrán circular en horas pico y habrá mayor control para los vehículos que transiten sobre la vía al mar. Quiero hacerle un llamado muy amable a otros actores que interfieren en la hora pico con el tráfico, sobre los cuales ya estamos preparando las medidas, las vamos a afinar con ellos para que ellos también afinen sus sistemas. Para descongestionar las principales vías de Cali se implementará la ola verde en la mañana de norte a sur en la avenida Simón Bolívar, Cañas Gordas y Paso Ancho. En la tarde será de sur a norte. Seguiremos apagando todos los semáforos del sur para establecer la ola verde desde la quinta con 73 hasta la 100, hasta la 16 con 100. 180 guardas de tránsito por turno desde las 5:30 de la mañana hasta las 8 de la noche regularán estas nuevas medidas en la capital del Valle.